Acaba de arrancar la segunda parte en Córdoba. Ataca el Córdoba por la banda izquierda. Ahí está. Se la quiere llevar. Aguanta otra vez. Pedro quiere tocar. De momento gambetea. Arrastra con él también a Agus. Sigue Chimo. Chimo contra Pedro. Al final cortó la pelota al Mallorca. Saque de banda. Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Rafa. Hola, compañeros. Hola, Mario. ¿Cómo estáis? Aquí de momento arranca la segunda parte en Córdoba. Primer minuto. Chimo, se le está subiendo todo, el gemelo, el o que dice que tiene ahí... Ay, se toca atrás. Tirón del bíceps femoral, vamos a ver, ¿eh? Ah, sí, hace sí. La señal de que le dio sí, el tirón. Sí, de que le dio el tirón. Tercera lesión muscular, ¿eh? Ahí, al quitársela de en medio, él mismo nota, ¿eh? Él mismo nota, mira, a ver. Incluso a la hora de golpear ya arruga el gesto de la cara, lo veíamos en la repe anterior... Pierna izquierda del lateral, de momento más enchufado también del Mallorca, Chimo no puede. Ojo que sería el tercer lesionado del partido. El segundo para el Mallorca. Olaizola no se lo cree, está hablando con el banquillo y ahora mismo ha mandado ya que vuelva uno de los hombres que estaba calentando. Sí, parece que es Compani. Compani, vamos a ver. Ahí se... Sigue calentando y ahora ya lo llaman, ¿eh? Bueno, otro chico de la cantera. Lateral diestro. Acostumbrado a jugar en el Mallorca B. Ojo, que ha habido... Martí con Pedro, ¿eh? Cuidado. Sí, cuidado, ahí cuidado, está, ahí cuidado. Está ahora Muñoz Mayordomo. Bueno, pues ha arrancado esto con muchísima tensión. Y enseguida vamos a ver cómo están el resto de partidos, el resto de campos. Donde ha habido movimientos en la primera parte, equipos que ya no estaban en descenso han salido de él, otros han caído. Efecto dominó. Y lo mismo por arriba. Enseguida recapitulamos y hacemos un sonido sexta. Ahí está Alfaro. Vamos a ver. Alfaro para defender esa posición a la que atacan ahora Frank Cruz, uno de los centrales también del Córdoba. Va a poner la pelota en juego, lo hace Abel, segundo palo, muy pasada. Directamente fuera. Va a jugar otra vez el Mallorca. Y preparado con Pain, vamos a ver. Se va efectivamente Chimo. No puede más. Segundo cambio del Mallorca, entró Generelo por el lesionado Irinei. Ahora entra con Pain por Chimo. Jugador Compani que ya jugó contra el Real Murcia en segunda esta temporada, fue allá por enero. Y bueno, hoy el Mallorca mete otro chico joven, uno más, acaba con un equipo muy joven. Veremos a ver si no le pasa factura, si los goles llegan en otros campos y la tensión aumenta. Bueno, pues ahí está el cambio, se va Chimo. Lo que es sorprendente, yo creo que son tres lesiones musculares claras, además de rotura. Cuando yo creo que la liga adelante es máxima igualdad, máxima tensión y una competición muy larga. Es una auténtica carrera de fondo. Si los partidos terminan con los resultados actuales, los playoffs de ascenso serían para Real Murcia, el propio Córdoba, Sporting de Gijón y la Unión Deportiva Las Palmas. Y los enfrentamientos, como lo veis, Real Murcia-Córdoba y Sporting Las Palmas. Esa es la noticia por arriba. Ahí juega la pelota en la derecha, se viene el Córdoba. Atacaba Nieto, cortó el cuero otra vez por dentro. Balón a la izquierda, viene Alex Moreno. Alex Moreno se la lleva entre dos al final con el rechace. Sigue Alex Moreno, se va por la banda izquierda. Adelante ahora otra vez de Yago Buzón. Le tapa al central y al final el saque para el Mallorca. Bueno, pues vamos a ver, va a sacar el propio... No, Alex Moreno le da el testigo y ahí ven cómo van los partidos con los equipos en rojo. Estarían en descenso. En verde claro estarían en playoff de ascenso, buscando una última plaza entre cuatro equipos. Y el resto estarían en la permanencia. Juega la pelota. Pero queda mucho. Las vueltas que da la vida. La vida te da sorpresas. Ahí juega la pelota. Y la liga también. Esto es fútbol. La vida en 90 minutos. Juega la pelota en la izquierda. Toca Pedro, qué control de Pedro, se viene por dentro. Uy, qué quiebro le ha hecho, cómo ha sentado ahí a Martí, la pone Pedro. Va cerrado, protege ahí, perfecto, la banda izquierda, el Mallorca. No llegó Nieto, sacará a Guate. Ha salido mejor, más enchufado el Córdoba, parece.
Sí, Rafa, el Córdoba yo creo que tiene que ganarle metros al campo. Yo creo que le estaba costando mucho sacar la pelota jugada desde atrás cuando el Mallorca presionaba. Y yo creo que tiene que ganar confianza en ese inicio de juego para poder llegar a la portería de Aguate. Ahí ven a uno de los titulares del resto de partidos. Enseguida hacemos nuestro sonido sexta. Cuando llegamos al 5, al 6 de la segunda parte, juega ahí hasta el árbitro. Balón otra vez que recupera Abel arriba, Chisco con Uri Dávila, con el mexicano. Se va Chisco muy largo, el rechazo le cae al propio Chisco. Le reclaman algo los futbolistas del Mallorca. Sigue la jugada, ahí está Pedro en el córner. Pedro la va a meter, juega al centro, la empotra en Compain directamente a saque de banda. Le reclamaban que se la había llevado con el brazo derecho. Gabriel Compain Vives, un canterano del Mallorca, que en vaya oportunidad está jugando para el primer equipo. ¡Ojo! Cae el futbolista del Córdoba, dice el árbitro que es falta. Le dice Brandon que se había tirado, pero Pinillo está ahí en la jugada. Parece que ha sacado la falta para el Córdoba. Sí, parece falta muy clara. Claro, va con las dos por delante, Rafa. Sí, claro, es que no, vamos, es una falta clarísima. Hablábamos de experiencia y de la incidencia que puede tener el partido. Yo creo que una de las misiones importantes es no dar demasiadas faltas para que el Córdoba pueda tener opciones de meterse en el partido a partir de balón parado. Abel la pone, segundo palo, el remate arriba. La ha tenido. Thiago Bouzón la que ha tenido, llegando muy pasado al segundo palo. La pelota que se marchaba no llegó a Guate. Llegó el remate del central, se pierde por poco. El Córdoba araña el primero. Yo creo que le ha faltado, Rafa Esteban, volver a meterla dentro del campo. En lugar de buscar una opción de remate, ahí si la voltea y vuelve el balón al campo, Aguate estaba totalmente fuera del arco. Pero lo que decías, Marcos, que balón parado no le puede dar estas opciones, ¿eh? Claro, por eso Martí o Generelo le dirán a Biel Compain que hey, tranquilo, no, que no te desborden, pero no generes faltas absurdas, y porque el balón parado puede ser decisivo en este partido. Con estos resultados ahora mismo estarían en segunda B Real Madrid Castilla, Deportivo Alavés, Real Jaén y el Hércules, que ya está descendido. Increíble el partido entre el Real Jaén y el Alavés, ¿eh? Veremos unos minutos finales seguramente donde los dos equipos tengan que ir a buscar ese gol que les da o les podría dar la salvación. Ahí tiene que haber un gol como sea. Al final podría darse que un portero suba a rematar el córner y el otro portero vaya al otro córner a rematar el siguiente, ¿no? Ahí juega la pelota. Ahí juega la pelota otra vez el Córdoba. El equipo blanquiverde, balón arriba. Despeja el equipo bermellón. Vuelve a cazarlo otra vez Pinillos. Pinillos retrasa, mantiene la pelota en defensa. Así están los resultados ahora mismo. Vamos a hacer en un minuto nuestro sonido sexta. Juega la pelota arriba, intenta meter la cabeza, lo consigue ahí en defensa otra vez Luso, la baja Chisco ahí contra Generelo. Pelea Generelo, la gana finalmente ahí en la derecha Brandon. Recupera la pelota Pinillo por dentro, Isabel. A ver, se gira, aguanta Abel. Abel tiene a la izquierda Pinillos, ojo que hay gol. En la victoria marca, ¿quién si no? El hispano-hondureño, Jonah. Real Jaén 1, Deportivo Alavés 0. Y ahora mismo, Mario, esto cambia lo de abajo. El Jaén con este gol, ahora mismo saldría del descenso y metería al Mirandés, como vemos ahí. Dato curioso, mira, estaría empatado Girona, Mallorca, Jaén, Mirandés. Y pero por la diferencia es una locura, Antonio. Entre ellos, el cruce entre estos cuatro equipos, quien descendería es el Mirandés. Un cuádruple empate, ¿eh? Es increíble. Es decir, si la Liga BBVA, que hemos contado aquí el desenlace también, en simultáneo ese partido en el Camp Nou, podía depender del golaverás, Marcos, aquí también está dependiendo del golaverás, del golaveraje, de la diferencia de goles y del partido entre ellos. Cuatro equipos empatados a 51 puntos. Y uno es el que se va al pozo. Está claro que cuando invitábamos a la gente a seguir la Liga adelante, que iba a ser muy divertido, iba a ser muy la igualdad máxima, no engañábamos a nadie. La verdad que muchas gracias a todos los que estaban ahí jornada tras jornada. Pero madre mía, esto es más exagerado de lo que esperábamos. Porque si alguien desciende porque pierde un cuádruple empate, increíble tú. Y Marco, si antes hablas, perdón, si antes hablas de que en un partido tiene que haber goles, antes lo hay, dinos cuál es el siguiente. No. Cuando aciertas una, hay que taparse, Rafa, porque... ¡Ojo! El siguiente es Montilivi. Ojo que hay gol del Girona. Sanchón, Girona 2, Deportivo 0. Y hay gol también en el Rico Pérez, con el Hércules ya descendido. Marca Elder. Hércules 1, Barça B 2. Madre mía. Lo de abajo no cambia ahora mismo, pero bueno, bastante cambio ya el último gol.
El del Real Jaén, el de Jona, para el propio Mirandés. Pero es que cada gol puede cambiar algo. Sí, ahora mismo ese cuádruple empate, cuidado, porque un gol del Mirandés mete al Lugo también en la pomada y podría alterar el orden de ese cuádruple empate. La verdad que máxima igualdad, increíble, tú. Cómo se pone, ahí juega a la derecha, corta Pedro, Pedro juega arriba, balón otra vez por dentro, viene para Uli Dávila, quería quebrar, al final le quitó la pelota al Mallorca, directamente fuera, saque de banda. Pedro de lo más enchufado del Córdoba en la segunda parte, ¿eh? Sí, Pedro cambió de banda, cuando entra Nieto lo hace por López Silva, cambió en la misma posición, Nieto se va a la izquierda, pero ya en esta segunda mitad cambian de ubicación Nieto y Pedro, es Pedro el que se va a la izquierda, Nieto por la derecha. El gol de Eldin ahora del Hércules, y como ven también, el gol de Eldin y un gol del Mirandés en Lugo, desciende al Mallorca, así que cuidado, porque nuestro partido también está viviendo de los demás, ahora mismo Córdoba 0, Mallorca 0, y nuestro partido también tiene enfrentamientos cruzados, ya lo decíamos, incluso al Córdoba ganando y estando al principio de la jornada en playoff de ascenso podía no valerle. Es increíble también eso, ¿eh? Que al Córdoba esa circunstancia tampoco le sirva. Pero ahora mismo la noticia es para el Mallorca, porque un gol del Mirandés en Lugo lo desciende. Ahora lo intentaba con Pain. Lo desciende y sacaría el Mirandés del descenso. Claro, por eso es la advertencia de lo que supone un gol del propio Mirandés. Ahí lo saca, rompe ese cuádruple empate que decíamos a 51 puntos. Y entonces el que caería en ese triple empate que quedaría es el Mallorca. Bueno, no vamos a liar más las cosas, pero yo creo que hasta ahora lo estamos contando muy clarito. El Mallorca, Juan Carlos. El Mallorca necesita un gol. Sí, para no tener que andar como el Villarreal aquella temporada que hemos contado. Viendo las sensaciones y tal como se está dando el tema por abajo, yo creo que necesita depender de sí mismo y buscar ese gol. El Córdoba, con los resultados que se están dando, puede ir un poquito más tranquilo y puede esperar que el Mallorca deje espacios y poder aprovechar ese espacio para las contras. 22.000 en el Arcángel, por eso lo intenta también el Mallorca desde el primer minuto, como veían, con esa afición también que le ha seguido desde la isla. Juega la pelota, ahora quiere tocar por dentro, de momento pisa, toca Luso otra vez, balón ahí que combina atrás. El Real Madrid Castilla, que necesita remontar, no le vale ni tampoco el empate, quiere meter dos goles para remontar el de Quique García, el 1-0 que manda en la Condomina, en la nueva Condomina. Gol, por cierto, me dicen, con polémica. Es fuera de juego, ¿verdad, Rafa? Fuera de juego, Rafa. A mí me da la impresión de que sí, de que es en posición ilegal, ¿eh? Ahí juega la pelota, toca arriba Abel para Uli Dávila. Que ya es lo que faltaba a esta liga. Ahí. Solo faltaba eso, Esteban. Intenta tocar por dentro, pero todavía queda mucho tiempo. Ahí viene Abel. Abel hace el cambio de frente, juega hacia la derecha, viene Nieto, mete la cabeza antes, anticipa Kevin. La intenta bajar directamente a los pies de Aguate. El Mallorca tiene que tener la certeza de que si gana, se salva. Tiene que pensar solo en eso. De momento lo ha hecho en la primera parte, le falta el gol. O sea, que le falta casi todo. Bueno, pues llegamos al primer cuarto de hora de la segunda mitad en todos los campos. Así que es tiempo de hacer otra ronda. Las 7:45, las 6:45 en las maravillosas Canarias. El mejor fútbol con el Sonido Sexta. Nos pasamos por la nueva Condomina, el partido del que estamos hablando, un gol en fuera de juego de momento al Real Murcia, le afianza en el playoff de ascenso y hunde al Real Madrid Castilla en descenso, así que 15 minutos de la segunda parte, la nueva Condomina, Real Murcia 1, Real Madrid Castilla 0. En el Molinón, Sporting 3, Tenerife 0. Minuto 60 en Gran Canaria, Las Palmas 1, Ponferradina 1. 60 también en la nueva Croalta, Sabadell 0, Recreativo 0. En el Ángel Carro, Lugo 0, Mirandés 0. En Montilivi, Girona 2, Deportivo 0. Duelo entre los dos a muerte, solo puede quedar uno en la victoria en Jaén. Real Jaén 1, marcó Jona, Alavés 0, el Alavés en descenso. En el Rico Pérez, Hércules 1, Barça B 2. Y aquí en el Arcángel, de momento en Arcángel, como le llaman aquí, Arcángel, Córdoba 0, Mallorca 0. Primer cuarto de hora, primera ronda de la segunda mitad, 60 minutos de partido en todos los campos. Juega en la derecha, va a ponerla ahí otra vez, con Pain arriba, había salido. Dice que había salido ese balón que controlaba Brandon. Correcto. Balón otra vez para el Córdoba. Estamos disfrutando del fútbol, de la emoción, de la pasión hasta el final. Por cierto, hablando de emoción también y de buenas sensaciones y de emociones, próximo martes el taquillazo en La Sexta, la película de acción Iron Club.
Y el peliculón el lunes en Antena 3 es Fuga de Cerebros 2, con Adrián Lastra, Patricia Montero, Paula Prendes, la aparición estelar también de David Hasselhoff. Los chicos de Fuga de Cerebros que la vuelven a liar, esta vez en Harvard, a las 10:30 de la noche el lunes en Antena 3. Y hoy a las 9:30 de la noche, la sexta noche con Iñaki López y todo el equipo, ¿eh? Juega arriba, Uri Dávila lo intenta, la segunda. Y ojo también ahí lo que aparece abajo, Mario. Porque un gol de la Unión Deportiva Las Palmas a la Ponferradina salva al Mirandés y desciende al Real Jaén, ¿eh? Y atención también al Sabadell Recreativo, que no se está hablando mucho de él. Son los dos equipos que optan al playoff de ascenso. Un gol del Recreativo ahora mismo metería al Recre a los de Sergi en playoff. Es como el del Lugo y el Mirandés, es como el del Real Jaén y el Deportivo a la vez. Duelo directo, por los mismos objetivos. Bueno, increíble cómo se pone la tarde. Cantidad de equipos que están diciendo que no haya más goles, por favor. Bueno, y ahí hay discusión hasta para saber de dónde se tiene que sacar, Rafa. Pues sí, efectivamente. Mira, 1, 2, 3, del Córdoba, 4 con Pedro, discutiendo con el colegiado, sí, pero... y marcando la barrera. Mira, Esteban, el consejo que le podemos dar al árbitro es que nunca haga lo que está haciendo. Dar la espalda al balón. Hay que contar los pasos para atrás, porque te lo mueven y te lo cambian de sitio. ¿Cómo te lo sabes? Al final, si el lanzador le echa un metrito para atrás el balón, es un metrito que ganas para tener claro, la posibilidad de que la pelota caiga. Claro. Bueno, pues va a jugar otra vez la pelota. Ahí está la barrera incrustada dentro ya del área. Nunca. Entre el punto de penalti y el área, es decir, entre los 11 y los 16,5 metros. Viene Alfaro. Alfaro ahí le pega. Le pegó Brandon a la barrera del Córdoba. Salió el Córdoba. El equipo blanquiverde lo pelea. De momento salen todos en tromba. Balón que le llega ahí a Aguate. Aguate pisa la pelota, la coloca un poquito más larga para meter el balón arriba. Lo hace Aguate y Esther Israeli. A tres cuartos de cancha quiere Gemé peinar esa pelota. De momento la gana arriba. Intenta pelear a la derecha. Alex Moreno juega la pelota otra vez. Compain. Gabriel Compain se va por la banda derecha de Pedro. Sigue Compain. Bien, quiere meter el centro. Aguanta ahí a Pinillo. Roba la pelota al Córdoba. Pisa Pinillo. Con Compain. Dice que no hay mano. Sigue la pelota otra vez. Ahí está Brandon. Brandon se la va a llevar Luso. Juega el Córdoba. La verdad que el Mallorca tiene en el banquillo a Marco Asensio. Puede ser el jugador que abra la lata y al final puede ser un buen cambio. Yo creo que el Córdoba tiene que encontrar soluciones ofensivas. Está teniendo problemas para progresar con balón. La verdad es que es noticia que Marco Asensio no esté, ¿eh? Bueno, quizás algún problema físico. Seguramente su entrenador lo ha guardado por algún motivo, porque es el jugador más desequilibrante. Yo creo que puede ser importante si está en óptima salud para este tramo final. Uy, la jugada por dentro, Gemez aguanta. Cuidado. Hace de pivote ahí de Boya. Juega la pelota arriba. Golpea al Córdoba, pero mantiene otra vez ahí Brandon. Brandon para Compain. Compain quiere meter el centro. Pegadito a la banda. No, se tiene que echar fuera porque hay un futbolista de su equipo tendido. Y otro que parece que se duele de un golpe atrás o de algo más. Mañana, por cierto, a las 5:25 en la sexta, veremos el Classic Match, el Corazón Classic Match, también a beneficio. A una causa benéfica. Y donde veremos a las leyendas del Real Madrid enfrentarse también a las leyendas del Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Dos campeones de Europa frente a frente, con futbolistas también campeones de todo, campeones del mundo como Zidane o el propio Breme. Todo en la sexta, con el equipo habitual, con Marcos, con Rafa, también con Carlota Reyes en los banquillos, con José Luis Sánchez, con Mario Alonso, por supuesto. Estaremos todo el equipo de Fútbol a Tres Media para vivir un partido, una fiesta del fútbol, Marcos, con Zidane, Figo, Fernando Redondo, Hierro, Michel Salgado, Karen B. Y se te olvida otra cosa, Esteban. Santillana, Butragueño, dime. Y las leyendas de la sexta. ¡Cuidado! Qué bien, os lo hemos pasado con esos partidos. Sí, señor, y seguimos disfrutándolos. El Corazón Classic Match, mañana a las 5:25 en la sexta, desde el Bernabéu, Real Madrid. Yo te digo una cosa, no sé qué es más difícil, si volver a ver a estos futbolistas juntos o ver un partido del Real Madrid y del Inter actual, ¿eh? Sí, está claro. Que esto último. No, y siempre es sorprendente que el Bernabéu siempre está y lleno. Y espérate que hay gol en Montilivi, gol del Girona, gol del hoy. Girona 3-0, Mario. Un gol que no cambia nada como está la cosa. De momento seguirían en descenso Mirandés, Castilla y Alavés. Amplía el margen para el propio Girona de su victoria. El Depor sabía que estaba ascendido, ¿no? Antes de jugar hoy. Pues, bueno, el Depor llegó con el gancho al tramo final, ¿eh? Sí, o sea, cuidado con esa circunstancia, pero sí, de la cara ya. El Depor, yo creo que no había ganado las seis últimas jornadas antes del ascenso. Yo creo que es una liga de rachas y el final de temporada al Depor le costó bastante encontrar los tres puntos. Intenta jugar la pelota otra vez arriba, balón a la espalda de la defensa del Córdoba, lo busca Gemé, va a meterle presión ahí a la cesión sobre Juan Carlos. Juan Carlos se la quita de encima, pero lo hacen cortito. Balón otra vez ahí para Frank Cruz.
Frank Cruz juega la pelota hacia su costado, no, no está por Pinillo, la mete más larga, pelea ahora otra vez Chisco, retrasa con Pain, balón para Guate. Mario, ¿qué tal el partido en la nueva condomina entre el Real Murcia y el Real Madrid Castilla? Bueno, está muy trabado, muy peleón. Ahora mismo acaba de haber una entrada sobre Quique brutal. No ha pitado nada el árbitro. Está muy trabado. Los jugadores de Castilla tienen muchísima la presión, atención, tienen sí. que marcar dos goles para poder salir del pozo. Dos goles, Antonio, no solo uno. En fin, mucha tangana, mucha pelea. Ahí está la cosa. Tensión también en la nueva condomina. Tensión que estamos viviendo también aquí en el Arcángel. Ahí en la de Yago Buzón con Gemé. Va con todo, Rafa, ¿eh? Con todo y con más, sí, efectivamente. Es que ahora estos minutos van a ser claves, ¿eh? Juega la pelota Rivoli Dávila, el control ahí. Se le fue pelín largo, recupera la pelota, juega otra vez por dentro. Ahí está Martí. Martí aguanta, mete el centro, lo hace ahí a la espalda. Atrapa a Juan Carlos. ¡Ojo! ¡Ojo que llega el segundo de la Ponferradina en Gran Canaria! Ojo. Golazo de Yuri del Killer, Unión Deportiva Las Palmas 1. Ponferradina 2, Las Palmas se queda ahora mismo fuera, Mario. Las Palmas se queda fuera ahora mismo del playoff de ascenso, ahí lo tienen. A un solo punto del Recreativo, se mete el Recreativo de Sergi, que ahora mismo empata ante el Sabadell. Cuidado que el Sabadell, si gana, también se metería. Dejaría fuera el Recre, también a la Unión Deportiva Las Palmas con esta derrota entre la Ponferradina. Y sería equipo de playoff el Sabadell. Ahí juega la pelota por dentro, viene el uso, aguanta Isabel. Abel con los dos centrales, toca otra vez para Frank Cruz. Qué pareja Yuri y Fofo, para la Ponferradina, ¿eh? Qué nivel de productividad de Yuri y de juego de Fofo han marcado los dos. Las Palmas, la verdad, máxima tensión ahora mismo. Se traduce en el arranque de Fofo y en el final de Yuri. Tarjeta amarilla. ¿Qué pasa en el Estadio de la Victoria, Mario? Bueno, gol anulado al Jaén. A la vez, que supondría el empate a uno y supondría que los dos volverían a estar en descenso. O sea, volvería a meter al Jaén en descenso directo. De momento el Jaén gana, de momento el Jaén está fuera del descenso. Amarilla para Martí, ya la vio Agus. Y totalmente. También Chimo, que no está en el campo, Rafa. Sí, totalmente justa esta amarilla. El gol anulado a Mauro Quiroga, me imagino que el Alavés sale con todo. Mauro Quiroga es el delantero de referencia alto. Me imagino que el Alavés estará metiendo muchos balones arriba. Como este que atrapa a Guate. Lo intentaba ahí el Córdoba metiendo el balón muy directo a la espalda de la defensa bermellona y también para que entraran de cara Chisco y compañía. Atrapa el israelí, Dudu Aguate, con experiencia en primera división en la Liga BVA. Juega la pelota arriba, es su último año. Ahí juega por dentro, toca, aguanta, viene Brandon descarga para Compain. Gabriel Compain juega la pelota arriba, corta Pedro y escuchan vamos, porque sabe que el Córdoba se la está jugando. Mete arriba la pelota, empieza a cantar también el himno de Keco, el que hemos escuchado a capela al principio del partido en el Arcángel. Quiere jugar la pelota a la derecha, preparado otro cambio, es Pelayo. Pelayo, jugador cedido por el Elche de la cantera del Oviedo, medio campo, veremos a ver por quién sale. Ahí juega, pica la pelota para la llegada ahora por banda derecha también. No llegó Compain, por cierto, y gol anulado también a la Unión Deportiva. Por fuera de juego de Crisantus, un gol anulado que hubiera metido a Las Palmas en ascenso de nuevo. Y hubiera sacado el Recreativo. Las Palmas se juega, un empate ahora mismo le valdría para entrar. De momento va perdiendo ante la Ponferradina. Recordemos que a la Unión Deportiva Las Palmas le vale con ganar, depende de sí mismo. Tiene que ganar para meterse en playoff. Y si empata tendría que esperar otro resultado. Lo mismo si pierde. Y ahora mismo está cayendo. Lo que está claro es que la Ponferradina, que le vale empatar o ganar, está más que salvado. Juega arriba, toca tres cuartos de cancha, se la quiere llevar el propio Luso. Cayó Luso, pero mantiene la pelota al Córdoba. Pinillos para Abel. Abel hace el cambio de frente, jugando a la derecha para Gunino. Llega Gunino, salva la pelota para Córdoba, le mete el cuerpo ahora por delante, sigue la pelea. Kevin, despeja Vigas, la manda arriba, mete la cabeza ahí ante la llegada ahora de Diego Buffon. Corta Frank Cruz, juega por dentro para Abel. Abel levanta la cabeza, viene a poner la pelota un poquito más arriba para Uri Dávila. Uri Dávila juega a la derecha, ataca el Córdoba, viene el equipo ahí, andaluz, el equipo blanquiverde. Toca, levanta el cuero a la espalda, la echa, saque de esquina con Pain. Pero bien cerrado con Pain ahí, el pase lateral, parece que el Córdoba ha ganado metros. Llega el gol, ahora sí vale el de Crisantus, gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Unión Deportiva 2, Ponferradina 2, Mario. Oh, Las Palmas jugando con fuego. Entra, sale de playoff de ascenso. Este empate, como decíamos, le mete de lleno y saca el Recreativo. Juega el Córdoba, ahora al segundo palo, Aguate. Quedó bloqueado Aguate.
deja pasar y balón otra vez. No llegó ahora Yago Buzón. Dice que el sol le despista. Balón para el Mallorca, madre mía, también jugando con fuego en el área. Está apostando por todas las estrategias el Córdoba, segundo palo, y ahí Aguate está teniendo muchas dificultades. Escuchamos al Arcángel. Esto es fútbol en A3 Media. Pelea ahí Frank Cruz, le ganó la partida a Gemé, pero vuelve a recuperar el Israelí en frente de ataque. Toca a la derecha para Brandon. Viene Brandon. Brandon contra Pinillo, va a soñar con él. Ahí está Brandon. Saque de esquina provocado por Pedro. Brandon atreviéndose una y otra vez, ¿eh? Te digo una cosa, ¿eh? Pedro está siendo clave en lo anímico para su equipo ahí, ¿eh? Bueno, es un jugador que comprometido, que siempre ayuda en defensa, que tiene gol en ataque y un jugador muy importante en esta temporada del Córdoba. Ahí está Juan Carlos, muchos nervios, vamos a ver. El gol ahora, enseguida vemos la tabla, cómo está el Mallorca, cómo está el Córdoba. Quiere jugar la pelota. Ahí en ese fondo donde hay, bueno, todo a... El Arcángel está lleno, pone el balón al segundo palo, metió la cabeza arriba. ¡Aus! Así están los resultados en vivo y también la tabla, como ven, en verde claro, Murcia. Sporting, Las Palmas y Córdoba en playoff de ascenso. De esos cuatro solo puede quedar uno. Y luego en descenso en la zona roja, acompañando al Hércules ya descendido, a la vez Mirandés y Real Madrid Castilla. ¡Ojo que hay gol del Lugo! ¡Gol de Carlos Pita! Marca el Lugo en el Anfield Carro. Lugo 1, Mirandés 0. Cuidado con este resultado, que al Lugo le salvaría matemáticamente y al Mirandés prácticamente le tiene condenado. Debería marcar dos goles el Mirandés como el Castilla. Ahí lo ven, Mirandés en zona roja. 50 puntos, se queda uno de Real Jaén, Mallorca y Girona, pero no le vale, porque el cuádruple empate, ya lo hemos visto, hunde en cualquier caso de nuevo al Mirandés. Así que al Mirandés de Pablo Infante necesita dos goles para remontar y quedarse en la liga donde todo es posible. Va a sacar Aguate. Vaya jaleo. Vaya jornada, Antonio. Vaya locura. Al último cuarto de hora, Mario, y enseguida hacemos nuestros amigos extra. Ahí está Martí. Martín mete el balón hacia la izquierda, no controla del todo, se le va Alex Moreno. Se le va el balón a Alex Moreno, sacará otra vez el Córdoba, Marcos. Sorprendente el cambio de Pelayo por Nieto, que había entrado apenas una hora de juego, no más. Y bueno, el Chapi Ferrer intenta darle fortaleza a la medular del equipo. El tema es que Nieto tampoco está muy allá, tampoco el Córdoba, ¿eh? No, el Córdoba no ha tenido mucha participación en campo contrario. Yo creo que le ha costado mucho el juego de balón. Ahora veremos a ver cómo afronta este tramo final. Pues dos cambios ha consumido ya el Córdoba. Otros dos el Mallorca, les queda uno a cada equipo. Ahí está Gemez con Fran Cruz. Va a sacar Kevin. Ahí está Kevin en el lateral. Cierra con Vigas y Agus en los centrales. No está Chimo, ahora está con Pain. Gabriel con Pain, el canterano, en la banda derecha. Balón ahí que llega a tocar. Despeja como puede ahí. Se la quita de encima Buzón. Yago Buzón. Pelota que va otra vez ahí para el Mallorca. Juega a la izquierda. Quiere meter el balón Kevin. Kevin más arriba. Balón para Alex Moreno. La perdió. Sacará otra vez el Córdoba. Ya ejecuta. Balón por dentro. Intenta jugarla desde la defensa. Quiere salir con el balón controlado. Quiere tocarla ahí. Lo hace por dentro. Intenta marcharse. Ahí está. Recibe la izquierda Pinillos, tiene por delante para jugarlo Uri Dávila, mantiene la pelota Pinillos, Pinillos juega atrás, balón otra vez para Frank Cruz tocando la pelota para Yago Buzón para Luso, avanza Luso, tiene Abel por dentro también ahora para combinar a Chisco, quiere jugar, es Pelayo, juega por dentro, aguanta la pelota Uri Dávila, perdió la pelota el mexicano, recupera el Mallorca, quiere salir a la contra. Balón que recupera Yago Buzón, que patea arriba, Mario. Bueno, la tensión por abajo es máxima ahora mismo en Murcia contra el Castilla. Cambio en el Real Madrid-Castilla, se va un defensa, Casado, entra José Rodríguez, el todo por el todo. Se la juega José Manuel Díaz, también el Real Madrid-Castilla, en una nueva condomina que le queda también un cuarto de hora para el final y ver a su equipo, al Real Murcia, en playoff de ascenso. Y ojo que entra también Tamudo, porque la busca el Sabadell, busca el Tamudazo. Buscando el playoff de ascenso, va a haber cambio también aquí en el Arcángel, pero entra Tamudo por Antonio Hidalgo en el Sabadell. O sea, vamos a dejar claras las opciones del Sabadell. El Sabadell para subir, para entrar en el playoff de ascenso, tiene que ganar
y que el Córdoba o Las Palmas pierdan. Bueno, pues ahora sí, Marcos entra a la triste. Va por todas Chapi Ferrer. Sí, quita un pivote, maquina a Bel. Me imagino que ahora el dibujo del equipo será 1-4-1-3-2, manteniendo ahí ese doble 9 con Arturo y Chisco, e intentar jugar balones sobre los centrales. El balón muy colgado, final que cae hacia el costado, se va por banda. Hablaba Marcos. No, decía, ya estábamos acabando. Doble 9 con Arturo y con Chisco. Importante también el balón parado. Intentar meter balones al área y ver qué sucede. A la triste, al que hemos visto también marcar algún gol decisivo para el Córdoba, con buen rendimiento también, inteligente arriba, en movimientos, no solo tiene corpulencia de killer, sino que es un futbolista este Arturo a la triste, capaz de darle balón al primer toque. Juega ahí arriba, mete la cabeza Agu, despeja al Mallorca, toca Bel. Recupera de nuevo a Bel, un gol del Sabadell, como hemos contado. Ha metido, por cierto, a Tamudo, buscando un tamudazo. Si marca el Sabadell, lo mete en playoff. Ahí aguanta la pelota, se viene por dentro, juega arriba, descarga para Chisco. Balón para Arturo, otra vez la pelota, cae rechazada, la va a pelear. Buen amago, quiere salir Brandon por la derecha. Sigue Brandon. Brandon, enseguida hacemos falta de sonido sexta. Brandon contra dos. Brandon en el sprint, aguanta, la echó fuera Pinillo, ¿no? Tocó Brandon. Banda para el Córdoba. Sí, el asistente lo tiene muy claro, ¿verdad, Rafa? Pues sí, estaba encima. Cuando son las 8 y 3, las 7 y 3 minutos en las maravillosas Canarias, el mejor fútbol con el sonido sexta. Nueva Condomina Liga adelante, última jornada, 77 de partido, Real Murcia 1, Real Madrid Castilla 0. Mismo minuto en el Molinón, Sporting 3, Tenerife 0. Minuto 77 en Gran Canaria, Las Palmas estaría en playoff. Las Palmas 2, Ponferradina 2. Nova Creu Alta, minuto 77, acaba de entrar Tamudo en el Sabadell. Sabadell 0, Recre 0. El Ángel Carro, Lugo 1, Carlos Pitán Mirandés 0. En Montilivi, el Girona salvado, Girona 3, Deportivo 0. En la Victoria, Real Jaén 1, a la vez todavía en zona de descenso 0. Nada cambia en el Rico Pérez, Hércules 1, Barça B 2. En el Arcángel, Córdoba 0, Mallorca 0, 78 de partido, lo intenta el equipo de Xavi Ferrer. Hay falta y amarilla. Debería de haber tarjeta, sí. Falta y amarilla. Totalmente justa. Sobre Pedro y cartulina amarilla, vamos a ver para quién. Para Compañ. Así que la vio su anterior compañero que jugaba en el lateral Chimo y ahora la ha visto él también. Todo lo que ocupa ese puesto lleva una amarilla. Y los dos que defienden en ese perfil, tanto Agus como Martí. Marcos. Sí, eso es. Eso significa que el Córdoba vuelca todo por ahí, ¿eh? Sí, yo creo que el lado izquierdo le gana por mucha diferencia en la intensidad y en la capacidad de juego a su lado derecho. Despeja la pelota. Intenta llevársela al final. Queda ahí botando. Vuelve a sacar la propio Brandon. Balón otra vez a la banda para Pinillos. Hemos visto que casi todas las jugadas del Córdoba siempre por el sector izquierdo, también los balones parados. Ya podéis ir votando, por cierto, por el mejor jugador del partido. Como siempre, cada jornada viene Pinillos. Buen recorte de Pinillos hacia fuera. Toca la pelota para Pedro, pulga el balón. Pedro viene votando. Queda muerta. Salva Guate. Madre de mi vida. Ahí la ha tenido. La que ha tenido el Córdoba. Primero la dejó pasar un futbolista al primer paro y luego Pelayos golpeó muy ajustado allá abajo. Aguate se empleó para sacar el balón a córner. Salva al Mallorca. Y el Pelayo con la pierna izquierda. Eso es lo que busca el Córdoba. Presencia de muchos jugadores en el área y buscar este tipo de situaciones. Madre mía, cómo canta también ahora el Arcángel. Va a jugar la pelota. Ahí está. Viene otra vez para colgar la vela. A ver el segundo palo. Malo cambiado de Aguate. Corner. Otro más. Otro saque de esquina. Otro para el Córdoba. Ahora sí, el Córdoba es el que quería su público, ¿eh? Tal y como están las cosas, ahora mismo si el Córdoba marca, el Mallorca no se iría a segunda B. O sea, aún mantendría la categoría. Se quedaría en un empate a puntos con el Mirandés, ¿verdad? Exactamente, sí. Todo depende de triples, cuádruples, empates. Sí, pero ojito con gol del Mirandés, le podría sacar. Ahí estamos. Cuidado, ¿eh? Lo intenta otra vez, ahí estaba, buscando el primer palo. Esta es la anterior, que le ha puesto Pedro. Ahí el primer palo, llegó con todo. Ahí está Bolidávile y luego a la segunda Pelayo.
Marcos, no lo compliques. Primer palo, más. Metió otra vez la cabeza. Intenta jugarla ahí. Quiere salir el Mallorca. Lo intenta, corta la pelota al Córdoba. Vuelve al ataque, vuelve a la carga Chisco. Se la quitó de en medio Vigas. Es que, sí. Cuidado con esta entrada. Cuidado. Espérate. Cuidado con esta entrada. Se duele Yago Buzón porque vamos a ver esta entrada, como dice Rafa. Cuidado. De momento le ha sacado la amarilla a Kevin. Sí, pero es que no me ha gustado. Le ha dado por encima del tobillo y no me ha gustado la entrada. Va con fuerza, con contundencia. Es verdad que la pelota está en medio, o sea, está por disputa. Es lo que le ha salvado, porque si no es una roja como una catedral. Sí, está en disputa, ¿eh? El balón, o sea que... Utilizó una fuerza desproporcionada. Suénala por ellos, suena el Arcángel. Abel Gómez ahí tapándose del sol. ¿Cómo está esto? Quiere colgar la pelota. Muchos buscando el remate entre ellos. Arturo Alatriste la pone a ver. ¡El remate! Rechace finalmente de la defensa del Mallorca. Vuelve a cazarla Pedro. Pedro otra vez ahora contra Martí. Pedro contra Martí. Viene la ayuda de nuevo. Brandon se la lleva Brandon. Brandon contra Pedro. Brandon, Pedro. Saque de banda para el Mallorca. Al final está siendo Pedro el generador del Córdoba, ¿eh? El que está asumiendo el liderado tras la salida por lesión de López Silva. En lo futbolístico y en lo emocional, ¿eh? Como decía yo antes, ¿eh? Un futbolista que está levantando a su público, también a su equipo, pidiendo la extensión. No se pueden dejar ahora comer por la presión y por lo dejarse ir por los minutos que quedan. Todo lo contrario. Y le está insuflando energía a los suyos y también balones a los de arriba, ¿eh? ¿Y qué parada ha hecho Aguate, no? Oh, paradón, ¿eh? Aguate es un portero de muy buenas paradas, Va a jugar otra vez la pelota. Comenta con nosotros en Fútbol a Tres Media. Saca el cuero. Viene otra vez a pelearla. Caído ahí Pedro con Martí. Martí que tiene cartulina amarilla. Ahí va el colegiado. Ahí va Muñoz, mayordomo. Me parece que es que se duele de la garganta. A ver. Sí, porque le ha podido tocar en la nuez. Sí, es el balón el que le pega ahí. Bueno, es realmente es en la nariz. Sí. En la cara, entre la boca y la nariz. Y preparado Feijo, ¿no? Sí, Feijo preparado. Sí, veremos a ver por quién es. En teoría el cambio sería por Gemet o quizás por Alfaro, ¿verdad? Buscando el doble 9 también ayuda. Los dos entrenadores parece que van a lo mismo. Ahí, otra vez la pelota que se le escapa a Pedro. Lo intenta el Córdoba. Se le va el balón ahí de pinillos a Pedro. Preparado para saltar, el último abrazo también ahí de Núñez, el veterano de la defensa de Bermellona. Va a sacar Gabriel, ahí está Compain, ahí está Canterano, en sus manos también ahora también la permanencia del Mallorca. Intenta arriba y fíjense cómo cambia lo de abajo, Mario. Suena, ahí lo estamos leyendo, el Alavés y el Castilla necesitan marcar dos goles, es decir, remontar en sus partidos para conseguir salvar la categoría. O sea, más difícil todavía, y el Mirandés se salva con un gol. Siempre y cuando también marque la Unión Deportiva Las Palmas. Llegado el momento que ya no solo vale empatar, hay que ganar. Madre mía, Mario, tengo la cabeza de números como un bombo. Madre mía. Mira que lo explica, claro, ¿eh? Ahí juega. Sí, eso que está claro, ¿eh? Toca arriba. Bueno, y por si acaso ahí tenemos. Y la chuleta. Saca la cabeza con Pain directamente fuera. Va a sacar de banda de nuevo el equipo blanquiverde. Ahí está el Córdoba. Toca arriba todavía metiéndose en playoff de ascenso. En la última oportunidad, la última carta. Cae el futbolista del Mallorca y falta de Arturo. ¡Ojo! ¡Que hay gol en Jaén! Gol importante para el Deportivo Alavés. Gol en la victoria, marca Juanma. Real Jaén 1, Alavés 1. Y esto mete al equipo andaluz en descenso, Mario. Esto les condena a los dos, les condena al Jaén y al Alavés. Como dijimos al principio, el empate no les vale. Tienen que ganar, el que sea, pero ganar. El Mirandés ahora mismo saldría del descenso. Solo puede quedar uno, ¿no? En este partido más que ninguno. Madre mía. Bueno, increíble, Increíble. Es decir, el gol ahora mismo al Alavés, el gol de Juanma no le vale para salvarse, pero lo que hace es hundir a su rival directo hoy, que es el Alavés. Pues el Jaén al Alavés ahora mismo. Quien gane ese partido ahora mismo se salvaría. En Miranda seguramente animaban ese gol del Alavés, pero como marque otro más el Alavés van para el pozo ellos. Ya dirían, no, bueno, ahora frena aquí, ¿no? Ya no animan tanto. Mirandés en la cuerda floja, ¿eh? Sí, está claro que depender de otros partidos nunca es bueno. Ahí juega la pelota otra vez el Mallorca. Qué final.
Bueno, 85, quedan 10 para el final. Vamos a hacer otro sonido sexta. Quedan 5, perdón, para el final. Está ahí ya con el descuento, ¿eh? No, no, quedan más de 5, tranquilo. Has acertado, van a quedar 7 u 8. Así que son las 8 y 10, las 7 y 10 en las maravillosas Canarias. El mejor fútbol con el sonido sexta. 86 de partido. Empezamos por la nueva condomina en Murcia. Espérate que cantamos el gol en directo. Gol del Deportivo de La Coruña, de Arizmendi, que no cambia nada en su partido. Girona 3 de por 1, pero vamos a la nueva condomina. Real Murcia 1, Real Madrid Castilla 0. En el Molinón, Sporting 3, Tenerife 0. En Gran Canaria, Las Palmas 2, Ponferradina 2. Sabadell en la nueva Cruz Alta, Sabadell 0, Recreativo de Huelva 0. En el Ángel Carro, Lugo 1, Mirandés 0. En Montilivi, Girona 3, Deportivo 1. Estadio de la Victoria, Real Jaén 1, vaya jarro que le ha metido ahora el Deportivo a la vez con el gol de Juanma, a la vez 1. Y en el Rico Pérez, Hércules 1, Barça B 2. Aquí en el Arcángel, minuto 87 casi, Córdoba 0 en playoff, Mallorca 0, se salvaría. Va a jugar la pelota. Ahí está Gunino. ¡Ojo que hay gol en la Victoria! El rechazo lo pelea ahí arriba, intenta pelearlo otra vez Pelayo. La jugada que muere ahora en Córdoba. Y cuidado que ahora mismo el gol del Alavés acaba de hundir más al Real Jaén, que lo hunde en descenso. Y también mete al Mirandés y saca el propio Alavés. Mira, a falta de 5 minutos ha dado la vuelta al partido del Alavés. El Alavés ahora mismo estaría fuera, como decíamos, necesitaba ganar. Dos goles, gol de Quiroga. Mete al Mirandés, como decíamos, que estaba en la cuerda floja. El Mirandés lleva toda la jornada la cuerda floja. Y mira, ahora mismo descendido, con 50 puntos. Otra vez Quiroga, ¿eh? Otra vez Mauro, Marcos. Sí, bueno, es el plan B, el de balones al área. Tantas y tantas veces vimos que lo empleaban los diversos entrenadores que ha tenido el Alavés esta temporada. Tiene que celebrar la gente del Alavés. Lo que pasa que ahora falta cerrar el partido. Madre mía. La falta ahora de Brandon sobre Pinillos. Y esta es la de Abel, que aguate desbarata, pero no del todo. Arrastra tanto que ahí a punto está de cazar Pelayo. Un buen remate, pero al final se hizo con la pelota. Y cuidado, porque un gol del Mirandés mete muchos problemas al Mallorca, ¿eh? Bueno, bueno. Juega arriba. Bueno, pues estos dos últimos goles en los últimos 5 minutos del Deportivo Alavés en Jaén. Hunden al Real Jaén, que estaba salvado con su victoria por 1-0. Salvan al Deportivo Alavés y hunden al Mirandés, que es lo que decía Marcos. El Mirandés aplaudía, seguro, el primer gol del Alavés para hundir al Real Jaén, y así eran 2 para 3 plazas. Se salvaba el Mirandés, pero ahora un gol del Deportivo Alavés ha hundido al Mirandés. Ahora necesita el Mirandés que el Real Jaén pueda hacer ese gol, el del empate. Vamos a ver la tabla, compañeros, por abajo cómo queda, donde también está el Mallorca, que lo vuelve a intentar sobre el portal ahora de Juan Carlos. Juega la pelota. ¡Ojo! ¡Que hay gol del Real Jaén! Fran Machado marca bueno. Para el Real Jaén y vuelve a meter en la zona roja en descenso al Deportivo a la vez, Mario. Bueno, básicamente la clave es que el Mirandés sale. O sea, el Mirandés lleva todo el rato saliendo y entrando en el descenso. Jaén a la vez, empatando. Tiene no que ganar para salvarse. Claro, el Mirandés está entrando y saliendo no por su partido, sino por lo que está pasando en ese duelo directo. Solo puede quedar uno, y es verdad, entre el Real Jaén y el Deportivo Alavés, pero ahora mismo los dos se irían al pozo. Lo de Jaén Alavés hoy está siendo morir matando, como quien dice. Partido trepidante, los dos están jugando la vida, y ojito que ahora mismo lo que os decía, portero a rematar un córner a un área y portero a otra, seguramente puede haber alguna sorpresa en el tramo final, ¿eh? Y es curioso del Mirandés, que perdiendo durante todo el partido prácticamente entra y sale del descenso. Por cierto, gracias a todos por los mensajes que nos están llegando en Fútbol a Tres Media. Muchísima gente mandando mensajes, muchos sufriendo también por sus equipos. Mucho aficionado, evidentemente, que nos seguís cada fin de semana en Fútbol a Tres Media. Mañana otra cita, 5 y 25 en el Bernabéu. Partido de leyendas, partido de campeones. De dinastías entre el Real Madrid y el Inter de Milán. Y también un ojo al Sabadell Recreativo, que un gol de cualquiera deja al Córdoba fuera del playoff. Madre mía. Mario, vaya tardecita. Vaya tarde llevamos. Ahí juega la pelota. Otra vez el Córdoba, lo hace Abel. Abel para Iago Buzón. Iago Buzón levanta la cabeza, pone la diagonal, lo hace con la pierna derecha, balón arriba, muy directo para Chisco. Mete la cabeza, la saca Vigas. El cuero que sale rechazado por arriba está así. Estaría dentro el Córdoba, que lo vuelve a intentar. Muy directo, demasiado ahí para Guate. Pero fíjate,
El Córdoba ahora mismo con este empate está con 61 puntos dentro, pero depende también de lo que pueda hacer el Recre, como el Recre y el Sabadell. Como Recre y Sabadell, que están al acecho y están en un duelo directo entre ellos en la nueva Crealta, se les ocurra marcar un gol a cualquiera, ¿eh? A cualquiera de los dos, saca de posición de playoff al Córdoba. Estamos en tiempo añadido, ¿eh? Estamos en el descuento. ¿Cuánto te tiene que añadir aquí en Córdoba? Hombre, yo estimo que entre 2 y 3 minutos. 2 y medio no vale, ya te lo hemos contado. No, nos gustaría que sí. Pelota que se va por línea de fondo y saque de esquina. ¡Ojo, ojo! Que hay gol en Gran Canaria, Mario. Gol de Las Palmas que asegura Asdrúbal. Asegura a los canarios el playoff, ahí lo tenemos. ¿Y la Ponferradina? La Ponferradina se queda como está, seguiría salvada. Vale, vale. Ahí va a jugar Martí. El saque de esquina, Alex Moreno en corto. Vamos a ver qué opta por hacer ahora el cuadro bermellón en la jugada de estrategia. Ahí está el córner en corto. De nuevo Alex Moreno. Alex Moreno con Martí. Atrae a 2 del Córdoba y es un 2-1. Se queda un poquito retrasado ahora Gunino para el pase para Martí. Sigue Alex Moreno. Se la da Martí. Martí en el lateral del área. Se quiere marchar de los dos. Gunino recupera. Gunino saca la pelota fuera ahora para el Córdoba. Vuelve a meterla al pecho ahora. La recupera el cuero otra vez Vigas. Juega Kevin. Kevin arriba. Balón para Alex Moreno. Por dentro se va Alex Moreno. Sigue Alex Moreno. Mete el balón. Saque de esquina. ¡Qué nervios, Esteba! Saque de esquina de nuevo para el cuadro bermellón. Es nadar y guardar la ropa. La verdad que el Mallorca no quiere encajar, pero sabe que un gol le da la tranquilidad absoluta. Vamos a ver qué es lo que hay en la superficie, porque lo que ahora mismo subyace en los dos equipos es mucha tensión, muchos nervios. Pero vamos a ver quién es el que finalmente intenta doblegar al otro con un gol. El equilibrio de momento les da el objetivo a los dos. A uno el playoff y el otro la permanencia. Pero fíjate, ahora mismo expulsado el portero del Sabadell. Expulsado, se queda con uno menos el equipo catalán. Y tenemos el primer final ya en Gijón, en el Molinón. El Sporting jugará los playoffs. Jugará el playoff de ascenso. Ahí está el primer equipo que ya lo tiene, el Sporting. Juega la pelota directamente por banda, fuera, va a sacar 2 y medio ya, va a sacar de nuevo el Mallorca. Cuidado que ahora mismo, si marca un gol el Mallorca, el Córdoba seguiría afuera, ¿eh? Ahí lo intenta de nuevo Geijo, aguanta Geijo, sigue Geijo, juega de espaldas, saque de esquina otra vez, no se lo cree Córdoba. Madre mía, ahí está. Juega otra vez Zaba Gunino. A ver, saque de esquina para el Mallorca. Juan Carlos bajo palos. No le interesa al Córdoba terminar el partido aquí.